I'm sober. Amigos, buenas noches. Estamos esperando a que se conecte un poco más de gente. Y mientras estamos revisando aquí los comentarios de la página. Muy buenas noches. Saludos a Silvia Noemí, que nos está saludando aquí a través de la transmisión. Pues vamos a comenzar, y esto que no es un programa, que no es pues relativamente nada político, es nada más para hacer una retroalimentación de los comentarios, de las cosas que escribe la gente en las publicaciones, tanto de la página de Tiempos, como también iremos haciendo un ejercicio donde veremos otras páginas, otros temas que son relevantes en Campeche, en otros lugares. No es precisamente noticias, es lo que hay que aclarar. Es un ejercicio de retroalimentación. Y además quiero comentarles que el micrófono
el espacio está abierto para la gente que nos está viendo. Y esto, porque ahí debajo de la transmisión tienen un botón que les permite que ustedes puedan salir a través de esa transmisión. Es un botón que dice solicitar unirte a la transmisión. Y ahí quiero decirle que a todos los que llegue esa transmisión en vivo, seamos dos, tres, cuatro, los que sea, el micrófono está abierto, no hay línea política, no hay nada, ahora sí que hay libertad total, el micrófono está abierto tanto para los de izquierda, para los de derecha, para los de siempre, para los nuevos, y pues ojalá que participen. Y también, como les dije, estaremos leyendo algunos de los comentarios. Y creo que el tema más relevante de estos últimos días, de esta semana, fue precisamente el hecho lamentable que se presentó en la calle 59. Esto con un hecho de violencia por parte de los elementos de seguridad e incluso del administrador de este bar en la calle 59. Y ahí, pues, todos ya sabemos la historia, todos ya vimos los videos en las redes sociales. Hay muchos comentarios, me gustaría leer algunos de los comentarios que aparecen en el caso de Tiempos, en la réplica, en la, pues tomamos el video de las redes sociales de Edgar Apolinar, que es el que fue el afectado durante esa noche y quien incluso pudo perder la vida. Como decían en la conferencia de prensa, afortunadamente el tema es solo violencia y no estamos hablando de la pérdida de un ser humano. Y hay comentarios de todo, hay comentarios atinados, hay comentarios que la verdad son lamentables, porque son comentarios también violentos, de homofobia, comentarios que quieren hacer político el tema, y yo creo que no se trata de eso, solamente se trata de aplicar la ley, de aplicar lo que corresponde y de que esto no quede impune. Así que, pues hay un poquito de todo en los comentarios y vamos a checar algunos de ellos para que podamos platicar. Por ejemplo, publicamos nosotros una foto del gerente de este lugar y hubo mucha gente que se pronunció en contra de él, hubo gente que contó experiencias pasadas similares donde fueron agredidos, discriminados, donde se les trató mal en este bar de Odisea. Por ejemplo, aquí hay un comentario que dice: ese señor claramente deja ver que no está bien de sus facultades mentales, es una persona agresiva y lo peor es que amenazó a la chica, esto refiriéndose a la muchacha que subió el video, la que pudo rescatar el video del momento de la agresión. Y esta persona también comenta que, pues qué miedo ir a pasar un rato agradable al centro histórico, y dice que ahora puedes aparecer muerto. Esto, la persona, el comentario menciona incluso que él pareciera que ya el centro histórico ni siquiera es patrimonio cultural de la humanidad, y dice que el lugar de ellos se ha convertido en un nido de criminales que no reciben castigo, y pues esos son los que se sienten los dueños del mundo e incluso de las vidas humanas. Aquí en este comentario hay que platicar un poquito de que tampoco hay que satanizar a todos los lugares de la calle 59, ya que hay algunos, hay pues varios restaurantes, bares, varios lugares a lo largo de la calle 59, y no en todos se presentan este tipo de casos de violencia. Hay lugares donde pues prácticamente nunca ha sucedido nada. En lo personal, pues
Yo creo que no se trata de toda la calle 59. Se trata de la manera de cómo la gente administra su lugar, de cómo capacitan a esa gente que va a ser la encargada de tratar con pues toda la gente que está ahí divirtiéndose. Todos sabemos que, pues, ¿a qué vas a la calle 59? Vas a pasar un rato agradable, a echarte unas cervezas, a comer una botana, a pasarla con los amigos. Tanto puede ser un día tranquilo, como también puede ser que se te pase la jarra. Y tampoco es justo que te suceda algo como el hecho lamentable del viernes pasado. Pero hay lugares también que son muy buenos, que son tranquilos. Hace falta, yo creo, un poco más de vigilancia. Las pocas veces que he acudido a la calle 59, pues no he visto como que haya bastante vigilancia. Hay uno o dos de los policías turísticos, pero yo creo que debería ser más constante el tipo de vigilancia. Y además de ello, también lo que platicaban acerca de la situación del viernes, una situación en la que también los elementos de la policía estatal deberían estar más capacitados, debido a que sin preguntar, sin deberla ni temerla, toman a Edgar y sus amigos, lo suben a la camioneta, ni siquiera averiguan de qué se trata el asunto, si estuvo en riesgo la vida de los jóvenes, si son los dueños del establecimiento los culpables, si los agredieron primero, si no los agredieron. No hacen nada y pues lo único que hicieron es, yo creo que, empeorar las cosas al llevarse a Edgar y sus amigos, al tenerlos ahí pues prácticamente secuestrados en la Secretaría de Seguridad Pública y pues sin saber, sin poder averiguar. Estos chavos pues sin teléfono celular, porque como vimos en las redes, le robaron hasta el teléfono celular. Y pues yo creo que hace falta más capacitación para todos. También nosotros como sociedad, un poquito más de cultura. Aquí tenemos un comentario de Gaby Ramírez, que nos está siguiendo en esta transmisión. Dice Gaby, eso solo se presenta por la falta de orden. Una solución sería que todos puedan tomar alcohol dentro de su local, subir las mesas a las banquetas, y el que quiera estar afuera pues no puede tomar alcohol, ya que es delito ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública. Esa es la opinión de Gaby Gutiérrez. Pudiera ser una buena medida. Sin embargo, sabemos que el atractivo de la calle 59 pues es precisamente estar en la calle 59. Yo creo que lo que hay que hacer es, a lo mejor, como les decía, tener un poco más de vigilancia, o no sé, por ejemplo, a lo mejor en lugar de que los elementos de seguridad privada de este lugar, a lo mejor en lugar de que ellos tomaran pues esta decisión de irse como animales encima de estos chavos, a lo mejor lo primero era llamar a la Secretaría de Seguridad Pública. A lo mejor si los policías hubieran visto en el caso de que hubiera algún mal comportamiento, a lo mejor hubieran sido testigos o algo, pues la situación hubiera sido distinta, a lo mejor no. Pero pues es válido el comentario de que efectivamente se debe regular en el caso de la ingesta de bebidas alcohólicas, pero no creo que esa sea la solución. Es más en la cuestión de la vigilancia y de la manera en la cual actúan los elementos de seguridad, que eso siempre ha sucedido. Yo creo que no solamente en la calle 59, sino en otros lugares, y también hay que ser realistas. Es complicado tratar, en el caso de un bar, cuando ya estamos chumados y ya se nos pasó la caguama y la copa, pues todos nos envalentonamos,
o de repente nos ponemos locos, o se nos bota la canica, o mil cosas que pueden pasar. Y yo creo que, como les decía, no es el caso para que pues te agredan y te tiren al suelo. Aquí nos sigue comentando Gaby Gutiérrez, dice, Gaby nos dice que en otros destinos, en otros destinos, me imagino, Gaby se refiere a lugares como en Chiapas, allá en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, también hay una calle similar a la calle 59. Y Gaby nos comenta que en otros destinos es sobre la banqueta donde se puede consumir alcohol, porque dice que también es muy cómodo rentar un local de 5x5 y ocupar toda la banqueta para la venta de bebidas alcohólicas. Pues eso sí, es verdad. Y vamos a entrar ahorita, deme chance, vamos a entrar a la publicación original de Edgar Apolinar. Esta publicación que hizo al tercer día de lo sucedido en el bar, una publicación que, déjenme comentarles, la publicación del Facebook de Edgar Apolinar, el muchacho agredido, tiene 3,000 reacciones, tiene infinidad de veces compartidas, tiene 7,600, casi 8,000 veces la gente compartió la publicación de Edgar. Y vamos a leer algunos de los comentarios. Dice Ricardo Tax, qué coraje. Pues sí, la verdad que vio las imágenes, yo creo que se dio cuenta que es lamentable. Alberto Vázquez, será Alberto Vázquez el cantante. Dice, estoy en contra de la discriminación, no al odio, no son las formas. Efectivamente, Alberto, no son las formas. Así seas lo que seas, así estés borracho, huichado, nefasto, como sea, no son las formas en las cuales estos animales, porque son maneras como animales. Está fallando un poquito el micro, pero sí me escuchan, son animales, la verdad, son gente, la verdad, que no tiene nada de educación en ninguno de los sentidos. Mauricio Calderón le comentó a Edgar, dice, espero estés bien, siempre esos de ahí son así, lo que les decíamos, son varios comentarios. Y otra cosa que hay que comentar, sin afán político, sin fines de ponerle cuestiones de partido a esta situación, que es lo más común aquí en Campeche, porque, pues, como siempre lo comento, en lo particular o en lo público, pues vive la mayoría de la gente de Campeche, vive del gobierno. Y pues yo no entiendo por qué el ayuntamiento de Campeche no tomó cartas en el asunto. ¿Por qué no se realiza una inspección? ¿Por qué no llegan un poquito más al fondo de esto? ¿Por qué el gobierno del estado tampoco se metió? Pareciera como que ni el gobierno municipal ni el gobierno del estado han querido pues meterse en el asunto, como que nadie opina, nadie dice nada. Yo no entiendo, el ayuntamiento es el encargado de la licencia de funcionamiento. Supongo que tener una licencia de funcionamiento debe tener ciertas cláusulas o ciertas cuestiones que los establecimientos deben respetar. Y por lo que vemos aquí, este establecimiento no respeta nada. Oigan, antes de continuar, recuerden que, así como comentan de manera escrita, también me pueden enviar una solicitud para unirse a la transmisión.
podemos platicar en vivo solamente con su teléfono celular. Ustedes me envían una solicitud, quien quiera que sea, la aceptamos para que ustedes también puedan salir al aire, podamos platicar del tema o de otro tema que quieran platicar. El micrófono y las cámaras y el espacio está abierto por ustedes. Esto es un simple ejercicio, como les decía, de retroalimentación. No es un programa que vamos a estar haciendo siempre. A lo mejor lo repetiremos en alguna otra ocasión, a lo mejor la próxima semana, a lo mejor sí, a lo mejor no. Simplemente es un ejercicio, como les decía. Bueno, aquí está Gaby Gutiérrez, quiere unirse. Vamos a ver la solicitud de Gaby. Y en un momento, Gaby, dame chance. Ahorita te voy a agregar. Pero tenemos que hacer acá. A ver, Gaby, te voy a agregar. Dice, invitar a agregar. Ahí está. Y a Gaby, que quiere opinar acerca de esta situación. Y qué bueno, Gaby. Qué bueno que te animas a participar. Ojalá que otra gente se anime. Dice Alberto Vázquez, estoy en contra de la discriminación. Otra vez, bueno, ya es el comentario que leíamos hace un momento. No nos conectamos con Gaby. Seguimos. No te animaste, Gaby, ¿por qué no te animas? No tengas pena, no pasa nada, Gaby. El micrófono está abierto. Puedes opinar con confianza. No. Incluso puedes opinar, Gaby, sin que tu cámara esté encendida. Puedes solamente unirte a través de tu audio y así podemos platicar y nos puedes comentar sin que salgas a cuadros. Solamente pues estaremos escuchando tus comentarios de voz. Y mientras tanto, mientras se animan a participar, ya le dije este y de otros temas, seguimos leyendo un poco de los comentarios acerca de este video. Dice Rosangélica en el video... Dice, qué coraje y qué impotencia, amigo. Desde aquí te mando un abrazo, no dejes impune esto, denuncia, te felicito, fuiste muy valiente en publicar y en decir la verdad. Tu voz representa a la de todos los que han sufrido discriminación. Efectivamente, lo que dice Leslie aquí en el comentario del video de Edgar es, pues es una realidad, es algo que... ya había sucedido, como decíamos, pero que en esta ocasión se hizo público. Afortunadamente, alguien tenía un teléfono celular de los que no fue robados. Dice Alberto, a ver, Alberto, ¿quieres? Vamos, yo te voy a invitar a que te conectes, Alberto, vamos a ver. Vamos a agregar a Alberto, dice, no se puede agregar a un invitado. Dice que tienes problemas técnicos, Alberto. Así me dice, no se puede agregar a mi invitado, ya que esta persona tiene problemas técnicos. Me dice, Alberto, a lo mejor es tu señal, a lo mejor es la señal de tu internet, lo que no te permite que te puedas conectar con nosotros. Pero nuevamente les reitero la invitación, podemos platicar de otros temas. No solamente pasó eso, no solamente el tema bueno en esta semana aquí en Campeche, sino que hubo muchísimos otros temas más. Dice por aquí otro comentario de Faso Ortega. Recuerda que estamos leyendo comentarios del video que tiene casi 8,000 veces compartidas. Siempre me gusta recalcar a la gente que es más importante las veces compartidas que las reproducciones de un video. Y en el caso del video de Edgar, en el video que Edgar sube a sus redes sociales, pues tiene casi 8,000, eso es un buen dato. Dice Paz Ortega, cuenta con lo que pueda apoyarte, Edgar. Muchos mensajes de apoyo, mucha gente apoyando a Edgar. Mariana Rivas, qué coraje. María Mena, muy mal, nada justifica la violencia. Qué bueno que lo grabaron, dice. Juliana Jiménez dice, totalmente justificada su violencia, lamento lo que le pasó a Edgar. En el video se muestra muy claro la falta por parte de estos elementos. Otro de los usuarios reclama justicia. Por aquí también, como les decía, hacen el llamado los mismos usuarios
de las redes sociales a través de los comentarios de Facebook, hacen un llamado, etiquetan a la gobernadora, Raida Sansores, Marcela Muñoz, que es la secretaria de Seguridad Pública. Por favor, dice, tomen cartas en el asunto. Por aquí tenemos un comentario. Oigan, por cierto, hay que comentar, también aclaro yo en lo personal, sí les tengo que decir, yo me tocó trabajar con Edgar en alguna ocasión, me tocó trabajar con él, la verdad es una persona muy sencilla, muy tranquila, muy reservada, no es una persona conocida por fiestas o por desmanes o por relajos ni nada de ello, ¿eh? Y lo comento porque ahorita leo un comentario aquí que hizo otra ex compañera de trabajo, Omaira Martínez. Dice, Omaira comenta de manera muy atinada, aún se hayan negado a pagar la cuenta, creo que hay otras maneras civilizadas de llegar a una resolución. Lamentablemente, esta fue una lamentable experiencia, dice por aquí Omaira que comenta en el video, y como les decía, la mayoría de los comentarios son solidarios hacia Edgar y sus amigos, la mayoría son de justicia. Aquí Erika Azalia comenta, nada justifica la violencia física, justicia a Edgar pide. Y bueno, y como siempre pregunta a través de su comentario, ¿dónde estaba la policía? Aquí tenemos, bueno, vamos a leer otro comentario de nuestro amigo Alberto Vázquez. Dice Alberto, me molesta por qué inclusión y derechos humanos no se ha manifestado, no según son muy inclusivos o están de adorno, creo que es lo que quiso escribir aquí nuestro amigo Alberto. Pues no, yo tampoco he visto, he estado, ahora sí que últimamente, como les decía, para empezar a realizar este ejercicio periódicamente a través de Tiempo Noticias, pues estuve un poco desconectado de todos los medios y paginitas de, sin afán de que nadie se ofenda, paginitas porque es un chistecillo por ahí local, es más, paginitas como tiempos. Estuve como que un poco desconectado un tiempo, estuve en otro rollo, estuve por ahí viendo otras cosas, pero ya esta semana me estoy poniendo al día, ando monitoreando algunos, como les decía, medios, páginas, y estuve checando ahí que, pues, según lo que sé, o si alguien sabe otra información, por parte de la Comisión de Derechos Humanos no se ha dado ninguna postura, por parte... Pues yo no sé si la secretaria de Seguridad Pública ha hablado acerca del tema, yo creo que no. Creo también que pues no es directamente a la gobernadora, a lo mejor a la que le corresponde. En el caso, no defendiendo a la gobernadora, ya les dije que aquí no cae nada, no hay chayo. En el caso también de la alcaldesa, no creo que le corresponda directamente a la alcaldesa, creo que le correspondería al encargado de desarrollo turístico y económico del ayuntamiento, es quien a lo mejor podría fijar una postura al respecto del tema, opinar o no sé. El único que sí vi a través de las redes sociales es el presidente, no sé si sea el nombre correcto, pero es Francisco Estrada, Paco. Paco es el que sí subió por ahí una publicación a las redes sociales donde mostró imágenes de que fueron a la Comisión de los Derechos Humanos, me parece que era la Comisión de los Derechos Humanos, a solicitar que si a través de ellos se podía dar capacitación no solamente a la gente de seguridad de los restauranteros. Paco es, recuerden, el presidente de la asociación, tampoco me acuerdo el nombre exacto, pero es el presidente de ahí, es el líder de ahí de todos los dueños, propietarios y todos los que tienen bares y restaurantes ahí a lo largo de la calle 59. Paco sí, a través de las redes, subió una imagen donde informó que solicitó a la Comisión de Derechos Humanos el que se pudiera capacitar no solamente a los elementos de seguridad, sino a todo el personal, que yo creo que es una muy buena medida.
Es una buena acción, una acción muy inteligente por parte de Paco, algo que debieron hacer a lo mejor hace mucho tiempo, pero que sí, es el único que yo vi que se pronunció al respecto. No vi a ninguna otra autoridad. Carlos Uctec, saludos a Carlos ahí, que anda, si no me equivoco, Carlos anda trabajando. Saludos, fue mi alumno. Carlos anda trabajando en el Radio Instituto Campechano. Por ahí anda Carlos. Y bueno, vamos a seguir, pero en resumen de la plática, ni el gobierno del estado ha dado una postura al respecto de esto, ni el ayuntamiento. Insisto, creo que no es la gobernadora ni la alcaldesa, sino quienes deben dar la cara. Es el director de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento y la secretaria de Seguridad Pública, a lo mejor también podría ser el secretario de Turismo. No que lo resuelvan, no que ellos digan qué es lo que va a suceder, pero sí a lo mejor opinar, hacer un exhorto, realizar algo con los propietarios, no solamente del bar, sino con los propietarios de todos los lugares que ahí están en la calle 59. Dice por aquí Katia Quijano: Edgar, lamento mucho lo que te sucedió. Me llena de coraje ver cómo se burlan y minimizan sus actos. No hay justificación para este nivel de violencia. Estamos contigo en la búsqueda de justicia. Te mando un abrazo, le dicen aquí a través de sus redes sociales. Gina Cruz Castillo, también ahí la amiga Gina, escribió: lamento muchísimo lo que te sucedió, le dice a Edgar, y de corazón espero que exista un desenlace positivo de todo lo ocurrido. Desgraciadamente, la única manera para que te volteen a ver es haciendo viral esta situación en redes sociales. Así que le sugiere Gina a Edgar, que ya lo hizo, le sugiere, le dice: procede de manera legal, no dejes de hacer ruido en redes todos los días, todo el proceso. Es la única manera, vuelvo a reiterar, de mantener vigente el tema y de que la gente no se olvide en unos cuantos días de esta situación, porque aquí todos tenemos memoria a corto plazo, dice Gina, y es la verdad. Mañana surge otro problema y todos empiezan a hablar de otra cosa. Dice Gina por ahí: de corazón, espero que se solucione todo para ti, o sea, para Edgar, y para el bien del turismo y de los propios campechanos. Efectivamente, como les decía, también yo creo, en mi humilde opinión, creo que es muy importante la cuestión del secretario de Turismo. Porque como dice Gina en su comentario muy atinadamente, pues ahorita yo creo que es el principal atractivo, o al menos la gente cuando ahorita en las cuestiones a las que me estoy dedicando, en la cuestión laboral, tienen un poquito que ver con el turismo, con la gente que visita nuestra ciudad. Y fíjese que la mayoría de las personas que visitan Campeche, como que ya tienen ubicado el ir a la calle 59. Entonces te preguntan: oye, ¿cómo está la calle 59? Esto y lo otro. Así que es paso obligado de los turistas acudir a la calle 59. Así que yo creo que sí, sí corresponde, como les decía, tanto al turismo estatal como al turismo municipal, hacer algo, poner más vigilancia, no sé, algo para que haya un poco más de control, pero un control por parte de personas que estén capacitadas y que no hagan babosadas de, pues, como las que vimos hace unos días. Otro lugar también que está muy abandonado, bueno, yo creo, y los que vivimos en Campeche nos damos cuenta, es el malecón de la ciudad. Está totalmente abandonado, todo roto. Hay incluso indigentes que viven permanentemente detrás de los parquecitos.
A lo mejor mucha gente no se baja y camina el malecón. Muchos de los que vivimos en Campeche no nos bajamos porque ya se nos hace tan común ver el mar y el paisaje. Pero si tú te bajas detrás de todos los parquecitos, el parquecito, como le dicen, el parquecito de las bolas, detrás del monumento al 4 de octubre, ahí en la parte de atrás está totalmente oscuro, viven indigentes. Hay gente que da mal aspecto, huele a orín, huele incluso a heces fecales. No, la verdad está para llorar. No, nadie les presta atención. Y la verdad es muy triste esto que sucede. Dice por aquí otro comentario de Elisa Gómez Ramos. Me da tanto coraje e impotencia ver el video de Edgar. De verdad que no se toquen el corazón y procedan legalmente. Nada de lo que pudo haber pasado previo a este video es justificación. Pero el trato que le dieron, la verdad que aquí opina Elisa Gómez, dice qué nefastísimas personas, qué asco dan. Y yo sí, es la verdad. Bueno, antes de continuarles, les reitero que estamos haciendo un ejercicio republicano de retroalimentación a través de las redes sociales. Estamos leyendo algunos comentarios respecto a lo que sucedió hace 8 días precisamente a las afueras de este bar en la calle 59, donde un joven estuvo pues a punto de perder la vida por un elemento de seguridad que fue ordenado por el gerente de este lugar para actuar como escribimos ahí en el Face de Tiempos, como un troglodita en contra de una persona, pues simplemente por cuestiones de discriminación y por cuestiones de homofobia. Por eso nada más, es por lo único que estas personas actuaron de esa manera. Pero ustedes pueden participar, el micrófono y las cámaras de Tiempo Noticias están abiertos, pueden enviarme una solicitud para unirse a la transmisión. Cualquiera de los que nos está viendo, ya les dije, ahorita somos poquitos, pero cualquiera que nos está viendo puede participar, puede también participar y sugerir hablar de otro tema. Podemos hablar de cualquier otra situación. Ya por ahí nuestra amiga Gaby apretó el botón para unirse, luego se chivió. Y Alberto Vázquez quería participar con nosotros. Les recuerdo que también pueden participar con la voz. Pueden nada más hablar. Pueden quitar la cámara y a través de la voz, como si fuera una llamada, pues la gente que nos está viendo puede verles y escucharles. Para que esto sea un micrófono abierto. Fíjense que en esta nueva etapa, en este pequeño ejercicio, en esta nueva etapa que está por venir de Tiempo Noticias, no queremos que sea eso, no queremos que sea noticias, queremos que sea más un micrófono abierto a la gente que nos ve a través de las redes sociales, a la gente que muchas veces no tiene voz. Siempre a los que vemos opinando son a los políticos, a los diputados, aunque tampoco el micrófono está cerrado para ellos. También si quieren opinar pueden hacerlo a través de este medio. Vamos a leer por aquí. Nadia Criollo dice: justicia, nefasto lugar, qué impotencia, qué coraje. Y confiamos en que esta vez se haga justicia, no hagan caso omiso como lo han hecho en casos anteriores. Ya es hora de que paguen con creces, porque no pueden ir por la vida creyéndose intocables. Nidia Criollo dice: no puedo con el coraje de ver cómo trataron a estas personas. Dana García: ojalá se haga justicia. Dice Maffer Díaz: Edgar, todo el apoyo, sabes que puedes contar conmigo, amigo. Bueno, pues ahí está lo que la gente estuvo opinando de esta situación. La mejor opinión la tienen ustedes. También, como decía Gina, tenemos memoria de teflón, no solamente los campechanos, no solamente aquí en Campeche, todos los seres humanos tenemos memoria de teflón. Lo que pasa hoy
pues es noticia, lo que pasa mañana se vuelve otra noticia más importante y la anterior pues se vuelve historia. Así es como suceden las cosas, no solamente en Campeche, sino pues en muchos lugares. Otro de los temas también que estuvimos ahí respondiéndole a la gente atrás. Nos está fallando un poquito el micrófono, pero ahí estamos ya, ya como que hace algo, interferencia. No sabemos qué hace interferencia, son los aluches que nos están saludando. Vamos a ver por aquí otro tema que estuvimos respondiéndole a la gente, porque había mentadas de madre, de todo. Era la cuestión respecto a la situación que, por cierto, hoy estaba viendo por ahí una de las comparecencias, un fragmento que qué aburrido es ver las comparecencias de los secretarios de gobierno ahí en el Congreso del Estado. Siempre me ha parecido algo muy aburrido. Pero escuché un fragmento ahí en la página de nuestro amigo Ya Basta. Ahí en Ya Basta estaba escuchando un fragmento de que el secretario de gobierno Aníbal Ostoa aclaró lo que mucho circuló a través de las redes sociales, de que ya se estaba en pláticas con Uber y con otras empresas para que presten el servicio de transporte público aquí en Campeche. Bueno, ya salió el secretario ahí de gobierno y dijo que no, dijo que esto es mentira, que no hay nada con Uber, no hay nada con ninguna otra empresa como Mobility de ADO. Así que, pues, no será ahorita, yo creo, cuando entre Uber a nuestra ciudad, algo que también hace bastante falta, algo que urge para la movilidad de Campeche. Lo que sí, el secretario de gobierno reconoció que sí hacen falta mejores condiciones de transporte público. Es una manera muy bonita de decir que los camiones y los taxis están muy jodidos y pues no se dan abasto. Y eso pues todos lo sabemos, es sabido de todos que quieres pedir un taxi y nunca te contestan, nunca hay disponibles. El día que tomas un taxi, se te pierde algo, no te lo devuelven. No todos, hay algunos que sí son buenos. Y cabe aclarar que no es nada en contra de los taxistas. Tengo parientes taxistas, tengo parientes propietarios de taxi. Y no es nada en contra de ellos, es simplemente que yo creo que la gran mayoría no presta un servicio de transporte público adecuado y yo creo que ya, además merecemos evolucionar, yo creo que ya hay que hacer algo un poquito más funcional como las aplicaciones. Así que estoy buscando la publicación de la cuestión del transporte público. Vamos a buscar la publicación para comentar un poquito. A ver, vamos a escuchar un poquito de música mientras. Escuchar lo que te digo, yo lo que quiero es quedarme contigo, o si no al menos dame otra noche. Si te vas, dame una última noche. Ok, ya está aquí, ya. Encontrado. El día 28 de julio publicamos a través de la página de Tiempo Noticias un comentario, un simple texto que dice: urge buen servicio de transporte público. Nosotros, como página, como medio, como quieran llamarle, pues pusimos que ADO y Uber son la opción para Campeche, son la
la mejor opción para una mejor movilidad y para que haya una buena competencia por parte de los actuales transportistas. Permíteme. Fue una noche más, pero no fue nada mágico. ¿Qué estará pasando? Vamos para acá. Y ahí hubo varios comentarios, dice, de todo, me encanta además que cualquiera que sea el tema, ya sea este tema de el tema de la del lamentable hecho de la calle 59 con Edgar, todos los que opinan son expertos en derechos humanos, son activistas, todo. Me encanta, por eso es este ejercicio de leer un poquito los comentarios y de que podamos platicar. Todos son expertos. En el caso del transporte público, en el caso de esta publicación, donde nosotros escribimos que urge un buen servicio de transporte público y que Uber y Adevo son la opción, todos los que comentaron son expertos en movilidad y transporte. Todos saben de todo un poco. Bueno, y acá está, primer comentario. La gente que se molesta, la gente que se enoja, dice por acá. Dice Carlos Cantú Martínez en ese comentario de hace unos días. Tiempo Noticias, qué fácil se venden al gobierno sin importarles que gente se quede sin empleo. Porque es de todo sabido, el grupo ADO viene solo a seguirse enriqueciendo y sin dejar un solo peso de ganancia al Estado. Pero, ¿qué más se puede esperar de ustedes? Que se venden por unos pesos sin importar a quién perjudiquen. Por eso solo ven sus intereses. A ver, aquí le contestamos a nuestro amigo Carlos Cantú. Mira, Carlos, Tiempos no está vendido, no nos paga el gobierno del Estado, no nos paga el ayuntamiento, no nos paga el Congreso, no nos paga nadie. Carlos, nos estamos muriendo de hambre, por eso hacemos estas transmisiones. No, nadie nos paga, es simplemente un clamor de la gente el que hayan pues otros tipos de transporte que no sean los taxis convencionales. En cuanto a tu comentario y la cuestión de que se va a quedar, al contrario, mira, yo creo que la empresa ADO va a traer a sus, pues va a poner sus camiones, pero obviamente tiene que contratar gente que sea de Campeche para manejar esos camiones, para manejar la logística, la cuestión administrativa, y eso va a generar, yo creo, empleos para los campechanos, no solamente para la empresa ADO. Así que no es que se vayan a quedar sin empleo las personas. En el caso de los taxistas, pues sabemos que muchos taxistas no son propietarios de las placas, son martillos y pues tienen un patrón al cual le tienen que liquidar cierta cantidad todos los días o ellos saben cómo se entienden. Bueno, pues estos martillos van a tener la libertad también de, en el caso de que algún día entren las aplicaciones, el servicio de taxi por aplicación, pues van a tener la oportunidad también de inscribirse, de inscribir un carro, y se van a generar más empleos. Ahí lo vemos con la situación de la comida. ¿Cuántas ya hay Uber? Bueno, que por cierto ya están deteniendo a los de Uber Eats. Ya los empezaron a detener. Les están quitando la moto y toda la, pues a la gente que se autoemplea a través de estas aplicaciones. Y tenemos Rappi, Uber, Didi, e incluso aplicaciones locales, Pronto, Tugo, muchas otras aplicaciones, hay como 6-7 aplicaciones, a lo mejor me atrevo a decir que la mitad locales, la otra mitad de las que vienen de otros lugares y que tienen dueños internacionales,
y hay libre competencia. Yo creo que hay para todos, así que no, Carlos. Te reitero nuevamente dos cosas. Mi tiempo está vendido al gobierno, ni creo que tampoco se vayan a perder empleos. Al contrario, creo que con la entrada de las aplicaciones o de empresas como ADO, se van a multiplicar las fuentes de empleo de los campechanos. Y si alguien tiene otra opinión también, como les dije, en esa transmisión en vivo, pueden hacerlo, pueden participar, micrófono abierto. Y vamos a seguir leyendo. Dice por aquí, José Luis Arauz Mendoza también opinó acerca del servicio de taxis por aplicación. Dice, tiempo noticias, así es, la gente se queja del taxista que no va para donde uno quiere, pero tampoco está de acuerdo en pagar lo justo por el servicio. El taxista por eso, en vez de agarrar pasaje del mercado, nos está poniendo un ejemplo, dice, el taxista en lugar de agarrar pasaje del mercado a Colonial, prefiere agarrar otro pasaje que vaya más cerca de la ruta. Sí, de todos modos, dice aquí, va a ganar 40 pesos, pues prefiere ganar 35 del mercado a Guadalupe, San Francisco o sus alrededores. Bueno, aquí es, me imagino que José Luis es taxista y nos está poniendo un ejemplo también válido, porque también, como en el caso de la 59, no todos los taxistas son malos, no podemos tachar a todos de malos. Hay también taxistas buenos, hemos visto también en las redes taxistas que devuelven celulares, billeteras, pero pues lamentablemente la mayoría no. Por aquí Ricardo Collí dice, Uber no, es lo mismo, dice, hay quejas. Saludos a Pepe, ¿no quieres participar con nosotros? Puedes salir en nuestra transmisión, puedes darnos tu opinión como ciudadano, de tanto de lo de Uber. Por cierto, Pepe por ahí tenía un tema de cuando estuvo en la legislatura, Pepe, tenías un tema de una aplicación de taxistas que yo, pues la verdad, nunca terminé de entender y nunca supe qué era, pero Pepe, el micrófono está abierto. Te podemos enlazar, si gustas participar a través de tu teléfono celular, puedes platicar con la gente aquí en vivo, nos puedes explicar, tú que estás un poco más empapado acerca del tema de la cuestión del transporte por aplicación. Y puedes participar, Pepe Inurreta, que nos está saludando. Bueno, estábamos leyendo el comentario de Ricardo Collí. Dice Ricardo Collí, Uber no, es lo mismo. Hay quejas de choferes pésimos en los estados de la República. En otros estados de la República, o sea, pues sí, también, como les decía, hay también quejas de Uber malos. Hemos visto casos a nivel nacional de secuestros, gente que desaparece, que matan, y también es a través del servicio de aplicación, pero pues como les decía, yo creo que hay de todo, pero la libre competencia es lo que yo creo que haría de, no solamente del servicio de taxi, sino en diversas situaciones haría de Campeche un lugar mejor, habría más empleos, más oportunidades. Dice por aquí Martín Córdoba, le contesta a Felipe Estrella, esos servicios y marcas son mejores y más baratos, refiriéndose a Uber y a los servicios de aplicación. Dice que ya operan en gran parte del país, efectivamente Martín, ya ocupan en gran parte del país. El Metrobús en la Ciudad de México, dice, una parte es de la empresa ADO, en Querétaro, Aguascalientes, Veracruz y otras ciudades, también por ahí nos dice que es parte del servicio de transporte ya por parte de empresas grandes. Vamos a seguir por aquí leyendo. Estela
comentarios. Dice, la competencia siempre es buena. A ver si se ponen las pilas esos choferes que hacen lo que quieren con los usuarios. Pues sí, a ver si se ponen las pilas. Emanuel Álvarez. Dice Emanuel Álvarez en un pergamino que voy a leer. No, no lo voy a leer todo porque es muchísimo, pero es acerca de la ley de vialidad. Emanuel Álvarez dice, el detalle es que en la ley está la opción de que entre Uber, Didi y otras más empresas. Porque esas empresas piden al usuario darse de alta como persona física con actividades digitales. Quien lo ha hecho ilegal, ese acto, quien ha hecho ilegal ese acto es la propia ley con el Instituto Estatal de Transporte, me imagino que quiso decir, quien da los permisos, quien es quien da los permisos junto con la policía, porque también se les pide licencia de chofer, pero necesitas a fuerzas el permiso y el certificado del Instituto de Transporte. Y escribe un pergamino, pero según Manuel Álvarez dice que la ley del estado contempla la opción de que entre Uber, Didi y otras aplicaciones. La verdad, si alguien sabe un poquito más, ya les dije que nos puede comentar. Dice Nicky Dylan, se quejan por pagar 50 pesos, imagínate un Uber u otra aplicación, pero creo que en eso anda Uber, más o menos como en el precio. Pero le contestan ahí a esta persona, dice, no nos quejamos de pagar 50, nos quejamos del mediocre servicio, taxistas mal capacitados, el maltrato, dice que algunos hasta unidades en mal estado, sí, la verdad sí, yo he visto... Todos hemos visto imágenes en el Face de unidades de taxi que están picadas por abajo, están todas dadas en la torre. Platicaba yo el otro día con alguien de que yo creo que no puede ser que todavía los Zuru, que son vehículos descontinuados por parte de la empresa Nissan, imagínense, descontinuados, creo que tienen como, desde el 2017 están descontinuados los Urus, 18, 19, 20, 21, tiene como 5 años que están descontinuados los Urus, y todavía vemos Urus que son parte del parque vehicular de los taxistas. Yo creo que también, si les está dejando dinero, como todo, si les está dejando dinero, se tienen que comprar una unidad mejor, porque es su fuente de trabajo, es un negocio, y si no les está dejando, pues también que lo analicen y pues que busquen otra cosa que hacer. Dice por aquí una de las respuestas, los campechanos nos quejamos, ahí está lo que les decía, los campechanos nos quejamos por el precio y las unidades están en mal estado en el interior. Esto también es porque los clientes, eso es verdad lo que dice por aquí Manuel Gutiérrez, dice, los clientes inconscientes, los clientes me imagino se refiere a los usuarios de transporte, dice, creen que las unidades son basurero porque dejan su basura, paran a los niños en los asientos, y si los cristales son eléctricos, se ponen a jugar, te aporrean la puerta, hay que aguantar todo tipo de cliente, y así, ¿cómo quieren que las unidades estén bien cuidadas? Ya que para cambiar las unidades, primero tienen que cambiar a la gente, sí, también es verdad, hay de todo tipo de gente, y gente que no está muy civilizada, la verdad, y sí es cierto, gente que no cuida pues las unidades de transporte, así que también, si exigimos calidad, también tenemos que ser personas de calidad que se suban al transporte, no andar encaramando a los niños, no andar pisoteando los asientos. A mí me han contado algunas personas que se dedican a la cuestión de la ruleteada, que hay gente que, imagínense, se sube al taxi y escupe. Gente que escupe detrás de las unidades de taxi, pues tampoco se vale. No se vale, la verdad, que hagan uso. Dice por aquí un montón de comentarios.
acerca de... Aquí nos ponen una persona, Gilberto Conde, pone un comparativo, dice, mientras en Chetumal la tarifa más alta de taxi es de 37 pesos, y allá nos hicieron por inmovilidad, como que no entiendo un poquito lo que quiere escribir. Dice Pepe Inurreta, vamos a leer el comentario de Pepe, que Pepe sí sabe de este tema, ya les comentamos, a leer acá un poquito lo que dice Pepe, estoy medio cegato, pero... Dice Pepe, hola Omar, se tiene que modificar la ley estatal de transporte en el tema de las plataformas digitales. Dice, tu servidor es promotor de ella. La reforma que tu servidor propuso venía con muchos beneficios para el sector, incluidos los martillos. Por ejemplo, no hay necesidad de doble licencia, nos comenta Pepe Inurreta. Dice, en mi reforma proponía que los choferes de las plataformas sean también los que están certificados por el instituto. Y claro, con la capacidad de servicio, varios taxistas podían manejar Uber, Didi, o bien se necesitaría una plataforma digital. Campeche ya se lo merece, nos comenta por ahí Pepe. Efectivamente, es la verdad ahí lo que nos comenta atinadamente nuestro amigo Pepe Inurreta. Ya, aunque sea una local, aunque sea una aplicación campechana, hay que recordar algo. En la cuestión de, bueno, no es lo mismo, es un tema distinto, pero en la cuestión de la comida, antes de que, permítame, voy a tomar un poquito de agua. En la cuestión de la comida, hay que recordar que, al menos que yo me acuerde, antes de que las plataformas internacionales estuvieran trabajando en Campeche, hubo las plataformas locales, hubo las personas que hicieron su plataforma local y funcionaron muy bien. Está, si no me equivoco, no sé si alguien sabe otra información, creo que Pronto, la aplicación Pronto fue la primera de las aplicaciones locales que funcionó muy bien. En lo personal la utilicé, ahorita no la puedo utilizar porque donde vivimos estamos en un lugar muy alejado donde no estamos cerca de la civilización y nadie nos quiere traer nada. Pero sí, primero fueron las aplicaciones de comida locales y luego poco a poco se fueron integrando las aplicaciones ya internacionales. Yo creo que, como dice Pepe, a lo mejor alguien debe tener la iniciativa de crear una plataforma de servicio de taxis local, y a lo mejor eso se aplica y se puede ir puliendo hasta que, pues, dé buenos resultados. No sé, ahí hay una opinión de lo que podría pasar. Gustavo Marín Flores dice, la idea es que exista competencia para que el beneficiado sea el usuario. Ya cada quien decide qué servicio usar de acuerdo a sus posibilidades. Es triste ver cómo Campeche no mejora en cuestión de transporte público. Ojalá Uber y ADO pudieran dar el servicio, comenta Gustavo Marín Flores. Felipe Estrella le contesta, si van a cobrar menos, pues estaría chido, pero lo dudo, dice Felipe Estrella. Y por ahí Gabriel Collí también responde, dice, creo que ya se olvidaron que el ADO entró a Campeche y en la península poco a poco fue volviéndose monopolio, desplazando a pequeñas empresas de la región como Camioneros de Campeche, Real Camionera y otras como Camioneros de Yucatán, que las compró y desaparecieron hasta tener el control total. Y ahora con la entrada del Tren Maya perderá su monopolio. Por eso es que quiere el transporte local. Esto refiriéndose a ADO. Por aquí tenemos a Mari Pat, que es de Lerma, y Mari opina. Dice, nosotros los lermeros lo que queremos es un buen servicio de transporte. Quila, Lerma, Tec, no Marañón, dice.
pues ahí los lermeros exigen un buen transporte. Varios comentarios, la verdad la mayoría de los comentarios acerca de la entrada de las aplicaciones de servicio de taxi a Campeche son positivas. Por aquí Carlos Martínez dice, ¿será que puedan poner un metro como en otras ciudades? Jajaja, estaría mejor y más barato. No, pues imagínense, ¿dónde lo van a meter cuando quieran escarbar? Para el metro van a... va a ser un metro acuático, subacuático. Porque pues estamos rodeados de agua. Le contesta aquí una persona, es un comentario descabellado, pero un metro que vaya de Campeche a Mérida, que pase por todos los pueblos. Bueno, eso no es un metro, Vic. Eso es precisamente lo que hará el Tren Maya. Para que a lo mejor quien no lo tenga muy claro, esa es la función que realizará el Tren Maya. Si todo sale bien y se inaugura, pues es este transporte un poco más económico y que estará conectando no solamente a Campeche con Yucatán, sino a toda la península de Yucatán. Ya hará más fácil el transporte del turismo que, pues como todos sabemos, Cancún, Quintana Roo, es el principal destino turístico de México. Y a través de ahí lo que se pretende es distribuir pues a todos los demás lugares el turismo y todos los turistas para que nos visiten a todos por igual. Pues aquí está más de los comentarios. Estoy buscando algunos interesantes, algunas mentadas de madre. Y hay muchísimo más. It's a bull. Don't wait. Bueno, pues están varios de los comentarios. Vamos a ir finalizando este primer en vivo, este ejercicio, como les decía, de retroalimentación. Vamos a hablar, a comentarles de qué se trata. Bueno, este espacio se trata de escuchar a la gente. Esta es la primera vez, es como una transmisión de prueba. Tuvimos ahí algunos comentarios. Poco a poco irá mejorando, iremos a otros lugares. Estaremos dando la vuelta. No tenemos un día específico para la transmisión, no tenemos un tiempo específico para la transmisión. A lo mejor la próxima vez tenemos algún invitado, a lo mejor seguimos platicando de diversos temas, pero lo importante de este espacio es que la gente que nos está viendo, nuestros amigos de las redes sociales, participen. Recuerden que estas transmisiones tienen ahí debajo un botón que les permite añadirse a la transmisión. Apretan ese botón, yo en ese momento acepto que ustedes participen conmigo y pueden hablar, pueden platicar tanto de los temas que estaremos hablando aquí a través de la transmisión, como a lo mejor si ustedes tienen otros temas interesantes, otras cosas que han visto en las redes, algo que ha hecho ruido en Campeche, también lo podemos platicar. Ya saben que todos los días surgen cosas distintas para platicar y pues este será un medio que estaremos utilizando para estar en contacto con todos ustedes. Así que pues muchísimas gracias a quienes estuvieron con nosotros, a quienes echaron un vistazo, a quienes no. Les invitamos a compartir la transmisión. Como siempre les digo, es más importante compartir la transmisión que el número de reproducciones. Bueno, al menos para mí es más importante el compartir la transmisión. Yo soy Omar Vargas. Recuerden seguir la página de Tiempo Noticias para que estemos en contacto, para que platiquemos, para que me mienten la madre si no les gusta lo que ponemos, para que escriban, comenten y luego podamos leer todos sus comentarios aquí a través de nuestra transmisión. Platicar un ratito, escuchar un poquito de música y pues por aquí nos estaremos viendo. Les quiero mandar un saludo. Creo que fue un buen primer ejercicio. Me da mucho gusto estar en contacto nuevamente con ustedes y ojalá que la próxima vez que me conecte alguien quiera participar, alguien quiera unirse a la transmisión, salir a cuadro, perderle miedo a la cámara
pueden salir, pueden reportear además, pueden ser reporteros ciudadanos, pueden a través de su teléfono celular sumarse a la transmisión y si tienen alguna denuncia, algún bache, algo que esté sucediendo por ahí en su colonia, lo podemos platicar, ustedes pueden ser los reporteros, platicamos en vivo, nos retroalimentamos, nos mentamos la madre y por aquí nos estamos viendo. Muchísimas gracias a todos, soy Omar Vargas, esto es Tiempos y estaremos en contacto a través de nuestra página y de todas nuestras redes sociales. Recuerden, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Somos ya casi 45 mil suscriptores al canal de YouTube. Y, por supuesto, también les invito a que sigan Tiempos a través de las diversas redes, a través de Facebook. Y por aquí estaremos en contacto. Si tienen algún tema, escríbanme, sugiéranme y díganme de qué podemos platicar aquí cualquier día de la semana. Recuerden que no tiene que ser precisamente viernes. Que pasen un excelente fin de semana. Si surge algo interesante mañana, si surge algo interesante el domingo o algo que valga la pena, nos conectamos con ustedes y nos leemos en vivo. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar un poquito de música y después cortamos la transmisión. Gracias. Thank you.